Bienvenidos a Edux NS16. Comencemos con el video. Historia de los trenes del Metro de Santiago. Capítulo 4, AS02. AS02. O el Acero Santiago 2002, es el primer modelo de rodadura férrea y el cuarto modelo de tren del Metro de Santiago. Fue diseñado y fabricado por la empresa francesa Alstom, pero en la planta ubicada en Sao Paulo, en el país de Brasil, a base de la flota F del Metro de Sao Paulo. El primero pedido de trenes contemplaba 60 trenes de 3 coches cada uno, que iban de la numeración del 401 al 460, y que fueron estrenados oficialmente el 30 de noviembre de 2005, junto a la inauguración de la línea 4, siendo además la primera línea férrea del sistema. Como dato curioso, el tren inaugural de la línea 4 fue el tren 442 o 4442. Pero durante el año 2009, gracias a la demanda provocada por Transantiago, se hizo un pedido de 12 trenes más, que iban de la numeración del 461 al 472, todos ellos de 3 coches también. Por ello, quedaron un total de 72 trenes, que van de la numeración del 401 al 472, los cuales, circulan entre líneas 4 y 4A. Durante los horarios punta de la mañana y de la tarde de los días hábiles o laborales, se acoplan dos trenes de 3 coches para formar un tren de 6 coches, convirtiéndolo así en el tren más largo de Metro de Santiago. Esto es conocido como sistema modular. Antecedentes del tren. En el año 2008, se registró un choque entre trenes AS02 en la estación Príncipe. Un tren fuera de servicio que se dirigía a las cocheras de Quilín de línea 4, impactó a otro tren que estaba haciendo servicio de pasajeros en la estación Príncipe de Gales de la línea 4. En el andén dirección Plaza de Puente Alto. Los trenes que chocaron no sé qué numeración eran, investigué a fondo sobre el caso y no encontré nada acerca de cuáles fueron las numeraciones que resultaron chocada. En el incidente hubieron 4 lesionados, 2 hombres y 2 mujeres, pero ninguno resultó gravemente herido. Y por último el más conocido de estos. El 18 de octubre de 2019, durante las manifestaciones del estallido social, fueron vandalizados varios AS02, los AS02 que resultaron pérdida total fueron 4.401, 4.410, quemados por completo en San José de la Estrella, 4.428, quemado por completo en Elisa Correa, y los que fueron recuperados fueron 4.430, 4.457 y 4.411. En pocas palabras, 6 AS02 fueron vandalizados. 3 de estos fueron recuperados y 3 de estos fueron pérdida total. Por eso, actualmente quedan 69 AS02 en toda la red de metro, cuyos siguen circulando entre líneas 4 y 4A. Sigo preguntándome por qué actualmente, después de ese incidente, han circulado todos los días AS02 en 2 unidades, y no en 3 unidades cuando son horarios valle. Pero bueno, ahora pasaré a dar mi opinión personal acerca de este tren. Opinión personal. Bueno, mi opinión personal acerca del AS02 o el Acero Santiago 2002 es que... bueno, este modelo le tengo cualquier cariño porque... fue el primer modelo de tren que conocí de todo el Metro de Santiago y así fue como conocí el metro. Ya que obviamente mi primer viaje fue en la línea 4. Que fue desde ese entonces entre Macul y Vicente Valdés. Hice el viaje. No me acuerdo en qué AS02 viajé porque ahí estaba terrible chico. Pero bueno. Pero lo que sé es que ese modelo era la AS02. Que fue el primer modelo de tren que conocí en todo el metro. Bueno. Y el segundo modelo que conocí, bueno, es el NS74, que lo conocí en línea 5. Numeración, no me acuerdo. La única numeración que me acuerdo de cuál fue uno de los primeros trenes que tomé fue el 93. Que el primer NS93 que tomé fue sin duda el 2073. Fue en línea 1. Fue cuando estaba en configuración de 7 coches. Porque en la línea 1 todavía quedaba en mis tiempos cuando tenía como unos 5 años, que fue más o menos como por 2010. Todavía habían NS93 de 6 y de 7 coches repartidos en línea 1, porque los de 7 estaban en línea 5, en línea 2, y los de 6 coches estaban en línea 5.
Y bueno, ¿qué les podría decir? De que este modelo, bueno, este modelo es uno de, es el cuarto modelo que más me gusta, porque me encantó, honestamente me encantó esa cromática que es de color gris con franjas rojas y naranjas, que obviamente es algo que me llamó muchísimo la atención en la época. Y bueno, ¿cuáles son las cosas que no me gustan de este tren? Bueno, o sea, honestamente me gusta todo lo del tren, pero lo único que no me, las únicas cosas que no me gustan de este tren son los ventiladores, son como medio raros y no lo activan casi nunca, porque cuando he viajado en una S02 casi nunca tienen los ventiladores activados. Supongo que los deben tener el sucio, supongo, porque no tengo idea. Lo otro que no me gusta son los asientos. No, honestamente no me gustó ese acolchado de cuero. Me gustan más los asientos de fibra de vidrio, de fibra de vidrio de color naranja o de color blanco como los NS16 o de color rojo como los NS07 y tal. Pero honestamente no me gustan estos tipos de asientos que son como acolchados. Me gustan más los asientos de los NS74, de los NS93, de los AS14 y de los NS16. Porque no me gustan mucho los asientos estos que tengan cuero, porque sin duda van a generar muchísimo calor cuando estés sentado. Lo otro que tampoco me gusta, sin duda alguna, es el sistema modular. No me gusta para nada, porque obviamente en la época no costaba mucho, no costaba nada traer trenes ya de entre 5 o 6 coches y no aplicar el sistema modular, porque obviamente, bueno, salía más fácil traer trenes de 6 coches así en unidad simple, no en dos módulos o en dos unidades, pero bueno. Pero Metro quiso hacer esa cosa, pero bueno, no se le puede hacer nada. Y bueno, y esos son los únicos puntos que no me gustan del AS02. De que no me gustan los ventiladores porque no lo activan casi nunca. Lo otro que también dije que eran los asientos colchados con una fibra como de cuero, creo. Y el sistema modular, que no me gusta para nada. Convirtiéndose así el tren, por esos detalles, el tren está en el cuarto lugar, en el cuarto lugar de mi top de los modelos que más me gustan del metro. El tercer lugar se lo lleva el AS14, el segundo lugar el NS93 y el primer lugar obviamente es el NS16, el cual de ese modelo proviene mi nombre, claramente. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Nos vemos en el otro capítulo. ¡Chau!